Digo, se cumplieron 30 años de democracia esta semana y solo pensar esta situación y aquella situación nos pondera las ventajas de vivir en democracia. Pero además esta semana salió la parte final de la ley de medios, digamos. De alguna otra manera, una cosa tiene que ver con lo otro, porque la ley de medios es una ley de la democracia completa. Sí, de la democracia completa, y es una ley mirando al futuro. A mí me parece que en esta dialéctica horrorosa, si en aquel momento había una dialéctica donde el ejército tomaba claramente el lugar de una de las partes, las corporaciones la toman hoy. Es una mala comparación unir definitivamente de manera clara una cosa con la otra, pero no son más que puntos de poder. A mí me parece que cuando aparece una ley de estas, esta ley está mirando al futuro. Lo que esta ley está diciendo es, a partir de acá hay una garantía. A partir de aquí habría que romper la totalidad de la legalidad para que pueda volver a pasar esto. Porque la amenaza, efectivamente, es esa que están produciendo las corporaciones. Hacer una ley de estas, que es una ley odiosa en el sentido del presente, porque es una ley que te obliga a chocar, es estar mirando al destino, es estar mirando adelante. Me dio una extraordinaria alegría esta ley, me dio como la sensación de están pasando cosas que miran hacia el futuro. Cuando esto pasa, en mi caso, yo tengo 66 años, la única de las ventajas que tiene la edad es poder mirar para atrás y al armar una escala. Cuando yo miro para atrás y veo las diferencias, cuando yo miro para atrás y veo, por ejemplo, ese peligro, y hoy veo la ley que de alguna manera está diciendo, a partir de ahora hay una protección. Sí, es la experiencia, ¿no?, que contabas, que está bueno que la transmitas, y sos muy bueno, digamos, contando, obviamente. Aparte, los conflictos son parte del drama, digamos, para poner en escena. Acá se ve un conflicto muy claro que tiene que ver con los intereses, donde toda una sociedad se ve atrapada en lo que tiene que ver con conservar ciertos poderes a través del manejo de las voces. Y eso está siempre presente en el drama, como romper el equilibrio. Sí, 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 absolutamente. Y también lo que está presente en el drama es el conflicto inmediato. Siempre se dice que algunas aves, las águilas, por ejemplo, tienen una cosa muy rara, que es que tienen una doble mirada. Con un ojo pueden mirar a lo lejos, a donde quieren ir, al destino, y con el otro más cerca pueden mirar los obstáculos que se le ponen adelante, las ramas de los árboles que tienen que ir esquivando. Yo tengo la sensación que esa sería la mirada perfecta del gestor, la mirada perfecta del político. Alguien que pueda estar mirando el destino y a la vez viendo cómo esquivar para llegar realmente a ese destino. Yo tengo la sensación que buena parte de los últimos gobiernos lo único que podían mirar era no darse el ramazo. Y entonces, por no mirar el ramazo, se les escapaba el destino. La diferencia entre un presidente y un estadista. Y un estadista. Cuando yo tengo la sensación de acá, aún chocando contra las ramas, aún animándose a los raspones, se sigue mirando el destino y a donde se quiere llegar es allí, uno tiene la sensación de gestión trascendente. Trascender es salir de uno y pasar a todos, pasar a la mayoría, pasar a muchos. Una gestión trascendente es una gestión que trasciende por sobre encima de su propia realidad. No es la gestión ni del pan y circo, ni de qué pasa hoy, sino aquella que de alguna manera está diciendo, mira, aunque yo salga cagado a raspones, mi destino está allá y yo estoy yendo hacia ese lugar. Eso es extraordinario. Eso tiene que ver con tu alegría, ¿no?, que contabas. Si vos mirás en perspectiva tu pasado, hoy estás viendo que soñaste. Pero, piba, mirá, la semana pasada estrené un espectáculo con una muestra con unos alumnos. Y después nos fuimos a comer y nos fuimos a tomar unas cervezas. Y una pareja de alumnos, dos chicos, dos pibes de veintipocos años, se abrazaban y se besaban y estaban tan felices y estaban con nosotros en la mesa. Y yo los miraba y no dejaba de pensar, esta es una de las alegrías que me da la edad. La sensación de, hay algo, hay un paradigma que ha cambiado y a partir de ese cambio la realidad es otra. Instalar frente a vos la hipótesis de alegría y de felicidad y pensar, eso se hizo a los ramazos. Eso también es resultado de que se haya puesto en la opinión pública. El resultado del matrimonio igualitario es también que de alguna manera esa legalidad pasa a un sillón donde está la alegría, no necesariamente a la institución. Pasa la alegría. Entonces yo los miraba y sentía una emoción profunda y manifiesta, y de hecho lo comentaba con alguna otra gente. Y yo decía, eso es mirar al futuro. Cuando pasan estas cosas, y por supuesto, yo no soy un iluso y no creo que todo lo que esté pasando esté pensando en ese destino, pero cuando pasan alguna de esas, yo creo que tenemos que celebrarlas. Vos has trabajado en tu obra completa un tema central que es la identidad, y la identidad es un asunto que va cambiando.
es posible que estos cambios legales que abren el panorama del futuro nos ayuden a cambiar una identidad. Los argentinos veníamos de una identidad tristona, derrotista, imposibilista, colonizada y de algún punto irónica con el futuro y con el propio país. Nosotros intentamos decir este país en lugar de mi país o el país, este como si fuera de otro. Y el cambio del ADN de la época también marca que estamos ante una realidad en que estar esperanzado no es ser bobo o Heidi. Absolutamente, absolutamente. Y tiene que ver con eso, con puedo levantar la cabeza y mirar el arco. Si no levanto la cabeza, no voy a ser un Que se te meta Delfino en el medio. Claro, bueno, que siempre un árbitro bombero, quisiste decir. Siempre se ríe. Siempre se ríe. Pero efectivamente pasa eso. Y tiene que ver con la identidad. Los cambios son cambios que se producen de una manera paulatina. Pero para que se produzcan, efectivamente, hay que mirar hacia ahí. Seguro. Y hoy cuando escribís, ¿sobre qué escribís o cuáles son tus sueños de aquí al futuro, mirando el futuro, levantando la cabeza y mirando el arco? Bueno, como siempre, yo creo que cuando desaparece la angustia manifiesta sobre cierta instancia del presente, uno también como artista puede empezar a mirar. Mis últimas obras hablaban demasiado del presente, estaban demasiado ocupadas y preocupadas por ese presente. En este momento, mis obras están más ácratas, mis obras están más anarquistas. Digo, mis obras están mirando de alguna manera el destino del mundo también por sobre encima de la inquietud de qué es lo que se está produciendo en este momento en la política. Mauricio, cuando nace la escritura, nace como un ejercicio para no olvidar lo que traducía el mensaje oral, digamos, ¿no? Entonces, la manera de fijarlo era con la escritura. ¿Vos escribís de alguna manera para que te recuerden? En todo caso, ¿cómo te gustaría que te recuerden? No, mira, yo escribo porque no tengo otra manera de pensar. Yo creo que la escritura es una forma analógica del pensamiento. De hecho, no solamente es analógica, sino que es previa. La filosofía, en realidad, no es otra cosa que el resultado de tratar de poner en ideas y en cierto sistema aquello que ya había encontrado la literatura, la narrativa y el mito. Yo creo que los que escribimos descubrimos temprano, rápido, y por eso seguimos haciéndolo, que escribir es una forma de pensar, es una forma de reflexionar, que nuestro soporte es la escritura. Yo escribo porque es la única manera que tengo de entender al mundo y de entenderme a mí mismo. No escribo para transmitir ideas, sino que escribo para descubrirlas. Cada una de mis obras a mí me sumerge en un mundo, me incorpora en una realidad, me permite entenderla de otra manera y también transmitirla a través de un soporte. No me pienso en la tarea más de bricolaje, ¿no? Estoy arreglando algo. Sí, estoy viendo si tiene efecto. Sí, pero porque ya la experiencia inmediato te lo da, ¿no? También. Cuando vos fluís en lo artístico, aparece yo creo el deseo y la libertad. ¿Cómo? ¿Perdón? Aparece el deseo y la libertad. Aparece el deseo y la libertad. Y aparece además la idea. Mira, algunos filósofos hablan de lo que se llama idea teatro y dicen que en realidad una buena obra de teatro constituye algo que uno podría llamar idea teatro. Eso que está allí es como si yo te dijese, vamos a hablar de la pulsión que el hombre tiene de deseo por sobre el cuerpo femenino de la madre. Yo digo, mira, andate unos siglos atrás, hay un chabón que escribió ya una obra, ¿viste? Andá, lo vas a encontrar allí. Allí apareció esa idea teatro y esa idea teatro de alguna manera clavó algo que se constituyó como mito y sobre ese mito apareció una reflexión. Hay algo que hace la escritura, que es construir estos carozos, construir estos ejes. Cuando esto pasa, uno también, como creador, se siente en el camino trascendente. Digo, este es el camino trascendente. Ahora, el único camino es construyo una idea que de alguna manera le pasa al otro. Hoy más que nunca la política es teatro y teatral televisada. Escenas de teatral, grandes actos dramáticos televisados. Si pudiéramos caracterizar por géneros a la política argentina contemporánea, el gobierno Alfonsín, ¿a qué género teatral pertenece? Mirá, yo, para hacer una síntesis, yo te diría, yo creo que el gobierno de Alfonsín fue drama. Yo creo que nosotros tuvimos una tragedia, que a la tragedia le siguió un drama. Drama significa literalmente gente en acción. Y era gente en acción tratando de hacer algo. Un drama, los dramas pueden tener final feliz o pueden tener un final que no lo es. La dictadura tragedia, Alfonsín drama, con un final que no fue feliz. No fue feliz. Inmediatamente aquello que decía Carlos Marx, la parodia.
Menem es una parodia de la dictadura militar donde trabaja exactamente con los mismos postulados económicos, pero corriendo en una Ferrari y bailando... Y la avispa. En ese sentido... Y pintándose el pelo de negro. Y Fairuz. En ese sentido, qué buena De la Rúa es otra parodia. De la Rúa es otra parodia. Aparece De la Rúa y parecería romper con la hipótesis anterior, pero lo llama a Cavallo y lo trae a Cavallo a continuar exactamente lo mismo que había iniciado el turco. ¿Y los 10 años de kirchnerismo? Vuelve el drama y hay gente en acción, y lo que hay en este momento es eso, ramazo, lo que hablamos hace un rato. Nos quedó una semana con 5 presidentes y Rodríguez A. Ese interludio. Eso se llama varieté, un número. ¡Es un maestro! ¡Es un maestro! Nos quedó un género teatral importante que es el grotesco. No sé a quién atribuírselo en todo esto. Bueno, el grotesco es inseparable de lo criollo. Yo te diría, creo que ningún presidente ha zafado el grotesco. Totalmente. La verdad, qué genial haber tenido a este hombre hoy aquí. Un fuerte aplauso. De pie sale la bandera de ceremonia.